cuando el mundo es tan complejo. Así, posibilidades metodológicas tenemos para esclarecer nuestras preguntas de investigación y las opciones son múltiples. Ya sean los estudios mixtos o los estudios independientes con una u otra metodología. Y son utilizados para formular hipótesis o instrumentos de recolección de datos para conocer la distribución de un fenómeno entre la población o para profundizar en una realidad en particular, para esclarecer factores causales o para formular explicaciones de su funcionamiento. Simplemente tenemos un arsenal metodológico, lo único que necesitamos es una buena y bien formulada pregunta de investigación para emprender el camino. Con el fin de ilustrar cómo la metodología cualitativa ayuda a esclarecer cuáles son las razones subyacentes en las prácticas de las familias respecto al cuidado, presentaré parte de un análisis cualitativo con triangulación de datos a partir del trabajo de campo de tres estudios con metodologías cualitativas, particularmente de tipo etnográfico, sobre el cuidado a los ancianos. Los tres estudios se realizaron con ancianos de sectores pobres en Guadalajara en distintas fechas entre 1998 y 2010. Mi inquietud parte de una noción ampliamente compartida en nuestro medio, que puede sintetizarse en la aseveración de que lleva a un familiar anciano a un asilo y lo deja ahí, lo abandona. La institucionalización de los ancianos no es un fenómeno reciente. Por lo menos durante 6 siglos ha sido una opción para enfrentar el cuidado a ancianos sin familia, pero en las últimas décadas se ha convertido también en una opción para las familias, es decir, para ancianos con sus familias. Es innegable que el envejecimiento poblacional está produciendo fuertes presiones en las familias, no solo porque son más ancianos, sino también porque viven más años, lo cual está originando una fuerte competencia con los escasos recursos de cuidado disponibles al interior de las familias, quienes también deben cuidar de los niños y de los adultos enfermos. Al mismo tiempo, una mercantilización del cuidado se observa a nuestro alrededor. La proliferación de servicios en el que se ofrece una amplia gama de opciones de cuidado a través de asilos, casas de día, residencias para ancianos, hospitales de corta estancia, servicios de enfermeras a domicilio, cuidadores formales y un sinnúmero de otros servicios a nivel comunitario del sector informal. Y esta oferta, a diferencia del pasado, son diversificadas al existir tanto para ricos como para pobres. Dentro de esta gama de servicios, los asilos continúan siendo una opción de institucionalización. Pero estos asilos se han transformado. Los hay públicos y privados. Los públicos continúan siendo para los más pobres, pero entre los privados se ha registrado una diversificación de acuerdo al mercado. Es decir, no solo hay para ricos, sino también para pobres y para clases medias. Y en cada grupo los hay de diversa naturaleza, filantrópicos, religiosos, asociaciones civiles o como simple negocio. Hoy existe una oferta para cualquier capacidad de pago. Ahora bien, lo que me encontré en uno de estos trabajos de campo es que las familias en pobreza de sectores populares urbanos de Guadalajara estaban optando por institucionalizar a sus ancianos en un asilo privado para pobres, en el cual debía pagar una cuota mensual de alrededor de 5.000 pesos. Pero en otro trabajo de campo de los mismos sectores populares encontré familias quienes cuidaban de sus ancianos en sus casas hasta su muerte. Y me preguntaba, ¿cómo es que unas familias cuidan a sus ancianos en casa y otras las institucionalizan cuando ambas viven en pobreza y en el mismo contexto social? Y además me resultaba intrigante porque desde la perspectiva de los ancianos de estos sectores populares es una opción no deseable. Es decir, ellos dicen que al asilo se va a morir. Entonces, ¿qué sucede en algunas familias que deciden trasladar el cuidado en casa a una institución como es un asilo? Tanto en la bibliografía sobre el tema como en mi trabajo de campo fueron apareciendo nuevos elementos ligados a la casa como un recurso en la decisión de dónde otorgar cuidado a los ancianos. A finales del siglo pasado se registran indicios de un cambio del papel de la casa en relación al cuidado. Algunos estudios sobre los arreglos de residencia entre ancianos e hijos muestran que la propiedad de la casa influye en quién se muda de vivienda. Si la anciana es la propietaria, entonces la hija, incluso casada, se muda a casa de la madre. Pero si el anciano carece de propiedad,
trabajo de campo en ambientes de pobreza urbana apareció un elemento que inicialmente poca relevancia tenía para el cuidado, la propiedad. Pero en un análisis comparativo entre quienes son cuidados en su casa y quienes los institucionalizan en un asilo, me permitió ver a la casa bajo otra perspectiva. Entre los primeros, quienes son cuidados en su casa, casi todos son propietarios de la casa donde viven. En cambio, quienes viven en un asilo, la mayoría no poseían una casa en propiedad. ¿Cómo era que la propiedad de la casa permitía no solamente a los ancianos residir en sus casas, sino también la casa convertirse en el espacio social del cuidado? ¿Significa entonces que las lealtades familiares construidas en este ciclo de reciprocidad entre padres e hijos a lo largo del tiempo no fueron suficiente garantía como para ser cuidados en la casa? A partir de lo anterior, se podría pensar que la propiedad es condición suficiente para ser cuidado en casa, y esto podría aplicar para una parte importante de la población envejecida, ya que alrededor del 60% de los ancianos mexicanos poseen en propiedad su vivienda. Pero de acuerdo a mis datos, la propiedad no es suficiente. Dos rasgos de la casa son necesarios para explicar por qué esta define el espacio del cuidado: la propiedad y las características de la casa como vivienda. A continuación presentaré parte del análisis realizado sobre cómo ambas características definen distintas trayectorias de cuidado. Doña María era una anciana de 72 años, viuda por más de dos décadas. Doña María tenía mayor contacto con su hija menor Yolanda, quien vive en el barrio contiguo a Orlando. No solamente mantenía una interrelación cercana en términos de la ayuda que recibía Yolanda de su madre, ya sea cuidando a sus hijos o ambas intercambiando servicios y regalos, sino también Yolanda se hacía cargo de las necesidades derivadas de las enfermedades de su madre, ya sea comprándole medicamentos o acompañándola al médico. Dos años antes de morir, doña María sufre una embolia, dejándole, entre otras secuelas, las dificultades para caminar por sí misma. En un inicio, como vivía su hermano Luis con ella, Yolanda iba casi diario a su casa, y durante sus hospitalizaciones, Yolanda era quien se quedaba en el hospital y después se la llevaba a su casa hasta que se recuperara. Es durante este periodo que la casa de María y la de Yolanda se vincularon estrechamente, formando lo que Albert denomina una cuasi unidad doméstica, donde se vinculan dos casas por motivos de cuidado. Cuando se llevó a su madre, reacomodó los espacios para dormir, destinando un espacio para el cuarto de su madre con una cama que le prestó otro hermano y muebles que le asignó para las pertenencias de su madre. El resto de la familia no sufrió ni alteraciones en su espacio ni reducción del mismo, porque es un inmueble grande, es una propiedad de 10 metros por 20. Ahí fue donde murió doña María después de un año de estar viviendo en la casa de su hijo. Otra historia es la de don Lauro y su hija Adriana. Don Lauro tiene 82 años, es viudo desde hace 19 años y vive en un asilo desde hace 2 años. Los últimos 10 años las visitas entre ambos fueron intensificándose conforme su padre envejecía y porque su hermano enfermaba constantemente, por lo cual no prestaba atención a los asuntos domésticos. Por esa razón, Adriana se encargaba de comprar lo necesario para ambos y organizar los asuntos domésticos de la casa de su padre, yendo por lo menos 3 veces a la semana. Cuando su hermano muere, decide traérselo a vivir con ella. La casa es de 2 plantas y solamente tiene 3 recámaras donde apenas es posible colocar la cama y algún otro mueble, ya que el predio es de 7 metros de ancho por 11 de fondo. La opción de Adriana fue destinar la recámara del hijo mayor como el cuarto de su padre y reasignar el otro cuarto para sus 3 hijos. La misma estrategia utilizó cuando su hermano y su padre estuvieron por un mes en su casa, ya que, como decía la misma Adriana, la casa es rechísima. Esta situación originó múltiples tensiones entre sus hijos, quienes de pronto vieron invadidos sus espacios y obligados a una convivencia no habitual entre ellos. Por otra parte, su padre, a causa de la demencia senil, mostraba conductas inusuales a las cuales sus nietos, incluso sus yernos, no sabían cómo responder. La convivencia en el hogar se volvió tensa, el hijo del medio respondió con conductas rebeldes desafiando la autoridad paterna y don Laura insistía en regresar a su casa. Finalmente, a su esposo también le diagnosticaron un tumor y fue sometida a una cirugía.
Así que 6 meses después, Adriana tomó la difícil decisión de ingresar a su padre en un asilo donde vive hasta hoy. La historia de Adriana es similar a la de Yolanda. Muchos años antes de la enfermedad de su padre existía una fuerte relación entre ambos que con el tiempo se convirtió en una relación de cuidado. También como en el caso de Yolanda, su padre vivía en otra casa y con el tiempo se convirtieron en un solo hogar al enlazarse en las rutinas domésticas de ambas casas. E igual que con doña María, cuando su padre queda solo y enfermo, su hija decide llevárselo a su casa. La diferencia fue que la casa de Adriana no permitió la construcción de un cuarto de enfermo en el largo plazo porque la casa no ofrecía espacios suficientes para ello. Su reducido tamaño originó cambios radicales en la vida doméstica, particularmente de los hijos, y pocas posibilidades de armonía en las relaciones familiares intergeneracionales. No fue la falta de lealtades familiares pintadas en la reciprocidad, sino una casa que no permitía alojar a un padre anciano independiente, el motivo por el cual decidió institucionalizarlo. En este patrón destacan varios elementos. Uno es un ciclo de reciprocidad iniciado varios años previos al cuidado iniciado por los padres. Dos, la existencia de fuertes lealtades familiares construida a lo largo del ciclo de vida de los hijos. Tercero, la vinculación de dos casas en un solo hogar en las fases iniciales de la trayectoria del cuidado, donde las rutinas domésticas de ambas casas se subordinan al cuidado. Cuarto, la casa como el elemento definitorio del espacio del cuidado en las fases avanzadas del mismo. Así, la propiedad y las características de la casa definieron dónde cuidar a los padres. En ambos casos, los padres no eran propietarios. Por lo tanto, la opción fue mudarse a casa de la hija para continuar con el cuidado. Sin embargo, la permanencia dependió de la existencia de espacio suficiente como para construir lo que se conoce el cuarto del enfermo. Un espacio donde cuidarnos y invadir la vida cotidiana del resto de la familia. La casa de Yolanda lo permitió, la de Adriana no. El cuidado de padres ancianos no solo es un asunto de obligación, sino también de reciprocidad y de circunstancias materiales, lo cual se evidencia tanto en las expectativas como en las prácticas. Los ejemplos anteriores evidencian que no es suficiente tener hijos y una estrecha relación, sino también tener recursos materiales como es la propiedad de la casa y también una casa amplia que dé cabida al cuidado. Esta visibilización del papel de la casa solo es posible con acercamientos de tipo cualitativo. Profundizar en las condiciones materiales reportadas en los estudios cuantitativos acerca de la corresponsabilidad permite dar cuenta cómo funcionan y cuáles son las lógicas que subyacen en algunos comportamientos de las personas que desde afuera nos parecen irracionales. Pero también sirve para considerar estas condiciones, por ejemplo, con lo que se presentaba en la sesión anterior, cuando se intentan operar unidades de enlace geriátrico. Si la casa no da cabida para el cuidado, cuando el programa sea, aunque sea lo mejor del mundo, no va a funcionar. De ahí que esa vieja polémica de la cientificidad no nos sirva de nada. Es momento de responder preguntas de la realidad, particularmente sobre el envejecimiento poblacional en nuestro país, y los estudios cualitativos tienen mucho para aportar al respecto. Muchas gracias.